Ayer os decía que hoy iba a ser un día grande y estoy seguro de que os va a sorprender. He puesto rumbo al circuito de Monteblanco en Huelva. Una pista en la que quiero disfrutar de mi Stinger al máximo. La pista de Monteblanco mide 4.430 metros de longitud. A diferencia de otros circuitos, aquí es habitual que puedas participar en tandas abiertas al público. Llegas con tu coche y entras en pista. Así de simple. Tengo todos los datos para rodar en esta pista. Ya siento los nervios. ¡Vamos allá! ¡Qué pasada! Es un lujazo estar en un circuito como este, con este coche. Sentir la potencia, las frenadas, cómo se agarra. Este Stinger es mucho más que un devora kilómetros, es mucho más. Es precisión, contundente cuando se lo pides, ágil, y todo gracias a un chasis que es una auténtica obra de ingeniería. Va a costar, aunque tengo que despedirme ya. Ha sido súper divertido, pero mi siguiente destino me espera. Y lo mejor es que para alcanzarlo tengo que coger un ferry. Después del subidón, es hora de volver a la calma y poner rumbo hacia Ayamonte. En la localidad onubense me espera un ferry que cruza el río Guadiana para llevarme directamente hasta Portugal. Próxima parada y final para hoy. Las hermosas playas del Algarve. Me despido de la Costa de la Luz en Huelva. Es alucinante. En menos de 15 minutos que dura el trayecto en esta barcaza, cambiará la hora y el idioma. Portugal me recibe con su costa del Algarve por descubrir. Mi fin de semana está saliendo a pedir de boca. Qué bien me lo he pasado esta mañana en el circuito y fijaos ahora qué forma de terminar el día aquí en Portugal con este atardecer. Pero la cosa no queda aquí. Mañana me espera una jornada incluso más emocionante que la de hoy.